Y a menos de 50 millas de la capital del Salvador, se encuentra un paradisíaco lago que se ha convertido en el hogar de cientos de especies de aves exóticas. Nuestro compañero Iván Manzano nos da un recorrido por esta importante reserva natural del país. Don Felicito Álvarez es lanchero en el lago Suchitlán de Suchitoto, al norte de El Salvador, un lugar mágico donde habitan cientos de aves locales y migratorias que hoy los llevamos a conocer. Vamos a ver pato colmorán, que es el negrito que se mete debajo del agua, y luego vamos a ver la garza, que es la blanquita, y luego los rojitos que estaban ahí son los pichiches. Ellos son bastante ariscos. El lago de 135 kilómetros cuadrados de extensión fue declarado humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar y es visitado por miles de turistas durante todo el año para observar este espectáculo lleno de alas. Muy bonito, muy bonito. Incluso el señor de la lancha que nos transportó nos contó toda la historia de esta zona. En El Salvador hay 536 especies de aves, 248 de ellas son residentes. Pero el lago tiene otros atractivos también, como el muro de la Virgen María en el cerro de Copapayo. En este cerro de Copapayo se aprovechó cuando el lago llega lo que es hasta donde están los árboles más verdes, que un pintor de Suchitoto pintara la Virgen Santa Lucía. Los atardeceres en el Suchitlán son impresionantes. El sol y la naturaleza se mezclan para regalarnos una hermosa postal que ahora usted también puede ver. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.